parts of me. I was so bruised and bandaged, my turn to do some damage. I feel a fire starting this young blood pumping, but in the end it's nothing. Amigos, bienvenidos una vez más a Geometridas. El día de hoy, chavos, vamos a pasarnos, como vieron en el título, Theory of Everything 2. El día de hoy no me levanto de aquí hasta que no pase este nivel, ¿vale? No me voy a parar de aquí, pero vamos primero a ver con qué icono vamos a jugar, ¿vale? Vamos a jugar con este icono que no me acuerdo cuándo me lo dieron, pero lo vi y dije, ok, me siento un poco cómodo, la verdad, con este icono, o sea, creo que me puedo pasar el nivel, creo que estoy listo para el nivel. Uf, la verdad es que va a ser épico, muchos ya me estaban pidiendo este nivel y lo estuve entrenando ya muchos días. Como ven, lo pasé al 96% el día sábado, no sé cómo hice eso, la realidad. No sé cómo llegué al 96%, pero bueno, me equivoqué ahí. Y más o menos siempre pierdo por el 70%, así que vamos a ello. Dios, vamos. Theory of Everything 2, ¿vale? O sea, esto ya son palabras mayores, chavos. Esto ya no es Electrodynamics, esto ya no es Time Machine, esto ya no es Jumper, esto ya es un Demon. O sea, ¡vamos! Esto lo tengo bastante aprendido. Bien, perfecto. Aquí nadie se equivoca nunca en la vida, ¿vale? Vamos. Ahí en la vida nadie se equivoca, ¿vale? Por abajito, bien, perfecto, Luffy. Lo estás controlando bastante bien, ¿eh? Bien, aquí, perfectísimo. Esto nos está saliendo muy, muy bien. Vamos, concéntrate, tonto, concéntrate. ¡Vamos! ¡Steve! Oh, everything too. ¡Perfecto! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo te atreviste a equivocarte ahí, Luffy? O sea, es increíble. Yo no me la creo, ¿eh? En serio, no me creo que me haya equivocado ahí. O sea, es increíble. La verdad es que para estos niveles me tendría que estar callando, ¿vale? Pero yo soy una persona que no puedo dejar de hablar en sus putos videos. O sea, es impresionante, ¿vale? Vamos, Luffy, pásate esto. No me tengas aquí las 20 horas, ¿vale? O sea, las 10 horas que faltan del día. No me tengas aquí grabando esto, por el amor de Jesucristo. ¡Vamos! Que sea épico, Luffy. Vamos a pasarnos ya a este puto nivel. Bien, perfecto. Tiene que ser muy exacto todo. Nos equivocamos, perfecto. Uf, estoy muy nervioso, Dios. Vamos. Siempre ahí. Es que nunca puedo pasar esa puta parte. Es la parte más complicada de todo el nivel. O sea, te pasas eso y es que tienes la vida resuelta. Es en serio, o sea, esto es fantástico, ¿eh? Esto se lo está haciendo la bestia. Vamos. Tuve dos. Segundo nivel más difícil de todo el juego. Estamos aquí para pasarlo. ¡Vale, cuento! Nunca me equivoco ahí, ¿vale? O sea, tengo que callarme ya. O sea, esto es increíble. Tengo que callarme ya. Cierra el puto hocico, ¿vale?
madre. Vamos, esto ya son palabras mayores. Es Theory of Everything, no te preocupes. Yo no sé, Luffy, es que yo no sé, Luffy, ¿cómo te puedes equivocar ahí? Es que tú eres fantástico, en serio, eres fantástico, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Es fantástico. ¡Es fantástico! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡No! ¡No es en serio! ¡No es en serio! ¡No es en serio! ¡No es en serio! ¡No, verdad, Luffy! ¡No, no, no es cierto! ¡Esto es un puto sueño! ¡Pellízcate! ¡Nunca, en serio! ¡Yo nunca me había equivocado ahí! ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Cómo? ¿Cómo me puedo equivocar ahí? Me pongo nervioso y todo se va a la mierda, o sea, todo el nivel, o sea, todo lo que hice se va a la mierda porque mi dedo se... O sea... ¡Uah! ¡Ya, joder! ¡Ya! ¡Ay! ¡Puta parte, en serio! ¡Ay, ya! O sea, ¿por qué siempre es ahí? Yo no entiendo, en serio, qué pasa en mi cabeza. En serio, yo no entiendo, o sea. Esto ya está empezando a molestarme muchísimo, ¿Por qué? ¿Por qué eres tan tonto? ¿Por qué eres tan tonto? En serio, yo no entiendo. Yo no entiendo, en serio, no sé por qué soy tan estúpido, Dios. Ya, déjame. Soy idiota, es que en serio, o sea, no hay persona más estúpida que yo en este puto mundo, es en serio, Dios, ahí el bug, el bug, el puto bug, Dios mío, qué mierda, en serio, que te den putos bugs en el nivel. No es en serio. Ya está, ahí está, ahí se ve el final, o sea, ahí está el final, dos puntos y el final. Pero me aventó más hacia atrás, o sea, no me aventó al botón, si no me hubiera perdido. No es en serio. No es verdad, güey. No es verdad que sea tan puto fail, güey. ¡Oh! We'll be right back.
que te den. ¡Ya! Dios mío, ahorita mi familia debe estar espantada ahí. Ahorita van a venir a tocar. A ver qué me está pasando. ¡Sí! ¡Joder! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora, Lupe! ¡Ya era hora! ¡Sí! ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Joder, no puedo dejar de gritar! Desbloqueamos este que es más feo que nada, pero bueno, ahí está, ¿no? Aquí lo tenemos. El icono de Theory. Ya no vi ni siquiera qué me dieron, ¿eh? The Theory of Everything to Motherfucker. Yes. Y nos dieron esta también, que está hermosa, ¿eh? Ahí vamos a usarla. Erizo no nos dieron erizo, ni nave, ni nada, ¿vale? Cuadro que ya debíamos de tenerlo, ¿eh? Ya. Ya era hora. Jesucristo. Chicos, por favor, nunca, casi nunca les, bueno, sí les pido like, ¿no? Pero el día de hoy, por favor, les pido que lleguemos a muchísimos likes, por favor. ¿No saben lo que me costó? Ahí dice que 18 minutos, chavos. Pero es porque me fui a orear y a brincar por todos lados y a refrescarme, es que yo no sé, en serio. Theory of Everything 2 pasado. Aquí lo tenemos 100%. Ahora solamente queda el puto de Clastev, el único que nos queda de todo el juego. Clastev, ¿vale? Nos vemos en la próxima. En serio, ay Dios mío, muchísimas gracias por todo, por ver este hermoso video. Espero que haya quedado muy bien, porque es que Dios mío, lo que sufrí. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Y bye. Es que esto no es normal, ¿sí? No es normal que me tarde tanto en pasar un nivel. Era Demon Duff, era Demon. ¡Dios por fin! ¡Dios por fin! ¡Pum! ¡Pum, pum!